Nos da muchísimo placer anunciar porque justamente busca apoyar e incentivar al artista local, ¿no? Al artista sanjuanino o residente en San Juan, y una vez más de la mano de la Fundación del Banco San Juan, que otorga el primer premio de 250.000 pesos, el Museo Franklin Rawson, el Ministerio de Turismo y Cultura aporta el segundo de 200.000 pesos. Esos dos premios son adquisición y después hay tres premios más que son honoríficos de 30.000 pesos que no son adquisición. Invitamos a todos a participar, las bases y condiciones están en la página del museo y allí, además de elegir los premios, se va a hacer una selección de las obras que van a integrar la muestra que va a estar acá en la sala 3 a fin de año, ¿no? La muestra del museo para cerrar el año. Así que no solamente es una exposición, y además es una incorporación, es un muy buen aporte para poder incrementando la colección de artistas locales en la colección del museo. Dado que es la tercera edición, ¿se puede hacer un proyectual de cuántos son los artistas que pueden llegar a concursar? Sí, la verdad que nos han superado las expectativas del año pasado. Más de 50 obras han sido parte integrante de la muestra, así que estamos esperando una muy buena convocatoria, hay mucho interés y además hay muy buenas obras. Siempre cada vez es más difícil realmente seleccionar, el jurado se las tiene difíciles, pero realmente no solamente el nivel es bueno, sino que hay mucho entusiasmo. De artistas jóvenes, de artistas más consagrados, el premio es bueno, así que vale la pena aprovecharlo y bueno, y siempre ser parte de la colección es maravilloso, ¿no? Además del premio, ¿no? ¿Lo estaban presionando ustedes como para que vean quién es el jurado y demás, como para ver a qué nivel estamos o para saber un poco para qué lado hay también? Mira, siempre se anuncia el jurado una vez que ya están las bases y que la gente ya se está presentando. Tiene que ver con que no se especule quién es y demás, es amigo o novio. Es más que nada, suele ser así en los premios, ¿no? Pero no, ya está conformado y seguramente en pocos días lo van a anunciar. La sinergia con Banco San Juan, la verdad que la Fundación Banco San Juan, por supuesto, y el aporte que dan y todo lo que apoya constantemente la cultura y el arte. Sí, la verdad que es un socio que venimos trabajando hace muchísimo. Yo desde que estoy en San Juan, en las diferentes instancias que me ha tocado trabajar, siempre han estado presentes, muy conscientes de la importancia que tiene el apoyo a la cultura y sobre todo es trabajo realmente en conjunto, no es simplemente un apoyo desinteresado, simplemente económico y punto, sino que realmente hay un trabajo donde se piensan los proyectos, qué es el interés de la fundación, en este caso es el premio que lo vienen apoyando porque hay un interés en apoyar al artista joven, en el Teatro Bicentenario tiene que ver con la educación, bueno, cada institución y cada lugar de apoyo de la fundación está orientado a sus objetivos, ¿no? Como fundación, y es muy lindo pues se articula en conjunto. Te cambio un poquito de tema porque no vino la ministra, por supuesto, vos en su lugar. Con respecto al verano, lo que queda del año, ¿hay Fiesta del Sol? ¿Qué viene el verano? ¿Se puede adelantar algo? Bueno, sí, no, adelantar de la Fiesta del Sol no puedo mucho, estamos por supuesto expectantes, hay que esperar un poquitito para terminar de articular y pensarlo, no puedo decir mucho de eso, pero de eso hay un montón de actividades, está plena la provincia con festivales, con actividades, no solamente en los espacios culturales, sino también en el espacio abierto, a través de festivales y fiestas. Y cuando arranca la primavera eso está ya más todavía, así que también articulando con, por supuesto, con el Ministerio de Educación, con lo que va a ser todo lo que es el mes de la educación en septiembre, el mes de Sarmiento también en septiembre, así que bueno, va a haber muchas actividades que vamos a ir anunciando. ¿Tiene un cambio cultural por ahí dando vuelta también? Por supuesto que sí. Así que ahí vamos a ir anunciándolo a medida que vayan.